El gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín, participó el día de ayer en la ceremonia conmemorativa del 102 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El magno evento tuvo lugar en la ciudad de Querétaro, lugar en donde se promulgó la Carta Magna en 1917, documento que otorga soberanía a los mexicanos, garantiza sus derechos humanos y define sus obligaciones. El mandatario estatal Carlos Joaquín explicó que en Quintana Roo se aplica el principio constitucional con el objetivo de avanzar juntos hacia un estado más justo, incluyente, próspero y seguro, lo que da como resultado más y mejores oportunidades para las personas. Asimismo, el gobernador de Quintana Roo impulsa acciones que buscan disminuir la desigualdad y combatir la pobreza a través de programas de vivienda, programas de salud como Médico en tu Casa, con mejoramiento de las comunidades rurales, obras de dignificación, con créditos a la palabra para que más mujeres tengan la posibilidad de comenzar su propio negocio y mejorar su economía, con la creación de nuevos empleos tanto en el norte como en el sur. Carlos Joaquín es un hombre que trabaja cerca de la gente, con el programa Juntos Hacemos Más logra hace partícipes a los ciudadanos, con los comités de Contraloría Social que vigilan que la obra pública tenga los estándares de máxima calidad, con la caravana Juntos por más y mejores oportunidades y el programa Platícale al Gobernador, busca escuchar, atender y resolver las necesidades de la gente. Con información de Gobierno de Quintana Roo y Facebook, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.